Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Joel Guzmán, Elio Recinos, Jonathan Mendoza. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Se los digo de corazón. ¡Comencemos! La buena puntería es una de las habilidades muy importantes en el campo de batalla. Para conseguir buena movilidad y puntería, se deben modificar ciertas configuraciones, como la sensibilidad y otras opciones básicas. Para complementar una movilidad y puntería exacta, también se debe modificar el HUD. El HUD es la configuración de los controles. De ello depende tu movilidad y control sobre las armas. Como bien sabemos, en el campo de batalla se requiere de toda ventaja. Por eso hay muchos jugadores que juegan a 3 o a 4 dedos. Es importante saber que la configuración de HUD es la que nos permite combinar con facilidad nuestros movimientos, pues dependemos de la selección de opciones a la hora de movernos, de disparar y de apuntar, un sinfín de combinaciones posibles. Al jugar a 4 dedos, obtenemos una movilidad mucho más completa. Nuestro tiempo de reacción ante ataques imprevistos es mucho más rápida. Posiblemente digas, pero Tony, yo solo juego a 2 dedos y puedo hacer todo tipo de movimientos de ataques y contraataques. Sí, posiblemente tengas razón. Pero el tiempo en la que tú realizas esos movimientos, el jugador de 3 o a 4 dedos lo puede hacer en menos tiempo. Cabe aclarar que la configuración de 4 a 3 dedos es para jugadores que rushean al máximo. Al jugar con 4 dedos mejorará mucho tu jugabilidad, pero tampoco serás invencible. Si tú eres un jugador de 2 dedos, pues hoy te traigo mi configuración de HUD de celular y en iPad, por si deseas cambiar de HUD. Veamos, crack. Esta configuración podría ser solo un ejemplo de cómo deberías modificar el tuyo. Trata de mantener todo equilibrado, disparar, apuntar y deslizarte sin problemas. No te centres en un solo movimiento. Trata de ejecutar toda clase de movimiento que harías en combate. Si observas algún error, trata de hacer pequeños ajustes. Mi HUD es para 4 dedos. Como puedes ver, los botones de disparo los tengo en un solo lado, al igual que los botones de saltar y deslizar. Todo esto es para facilitar el acceso a los botones sin equivocarme. La precisión depende mucho de la posición de los botones de disparo, así que te recomiendo posicionarlos donde creas y sientas que te es conveniente. El botón de cuerpo a tierra, yo no lo uso. Yo uso el botón de deslizarse o de agacharse para tirarme en el suelo. El HUD en celular. Es el mismo HUD, se ve un poco diferente debido al tamaño y la relación de aspecto de imagen en el celular, pero es el mismo HUD. En los comentarios dejaré fijado los códigos para que los pruebes.
Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Tank has been delivered. The safe zone is collapsing. Skill chip ready for upgrade.